Bueno, hoy estamos conversando con Edgar Machado, él es presidente del Sindicato Venezolano de Maestros de Caracas. Bienvenido a Contrapunto, Edgar Machado. Vamos a estar conversando hoy acerca del regreso a clases en pandemia. ¿Qué implica esto? ¿Qué opina el sindicato respecto al retorno a clases este próximo 16 de septiembre? Bueno, muy buenos días, gracias por esta entrevista. Mira, realmente la situación que estamos viviendo aquí en Venezuela, nosotros como organización lo hemos dicho y la Federación Venezolana de Maestros también ha sacado comunicado donde no existen las condiciones en estos momentos para iniciar un nuevo año escolar, ni vía online, ni mucho menos semipresencial. Por todo lo que ya nosotros conocemos, el internet más lento de Latinoamérica lo tenemos nosotros aquí. El docente no gana ni siquiera para poder alimentar a su núcleo familiar, mucho menos para pagar una cobertura de un teléfono, pagar los datos. Y bueno, son infinidades las cosas que atenta comenzar un año escolar. Aparte que tenemos, que todo el mundo lo conoce, que a nivel de territorio nacional tenemos sitios, inclusive aquí en mucho, pues. Aparte que tenemos muchas dudas de la encuesta que hizo el Ministerio de Educación, porque si nosotros estamos diciendo que el docente, los padres y representantes no cuentan un teléfono inteligente, no tienen computadora, ¿por dónde llenaron esa encuesta? Entonces son muchas las interrogantes que nos hacemos nosotros. Ok, usted indica que no están dadas las condiciones ni online ni presencial. ¿Qué sería la opción? ¿Cuál sería la opción entonces? Bueno, en estos momentos no tenemos ningún tipo de opción, porque si fuera presencial, el Ministerio de Educación o el Estado no nos garantiza a los estudiantes, a los padres y representantes, ni a los docentes, la bioseguridad en estos centros educativos. Inclusive, centros educativos que están céntricos aquí en la capital. Tenemos por lo menos la Experimental Venezuela, que tiene una población bien numerosa de estudiantes, y en el turno de la mañana hay aproximadamente unos 700 niños y el baño de los varones funciona una sola poceta y en el baño de las niñas tres pocetas, aparte que tienen más de 8 años sin servicio de agua. Ahí llega semanalmente o 15 días un camión y llena unos tanques de agua. Entonces imagínate, eso es céntrico. Imagínate qué tal con los centros educativos que están arriba en los barrios. Claro, en los rurales, que no tienen electricidad, no tienen servicio en otros estados. Aparte que el Ministerio de Educación, que es el responsable del material de limpieza, en muchas instituciones, bueno, ya las abandonó, ya no les mandan nada. Son los padres y docentes que llevan algún tipo de material para poder lavar los baños, aquellos baños que funcionan. Y así sucesivamente. Y la parte, dime. ¿Cree usted que esta situación de ver clases online pudiese generar deserción escolar? Claro, mira, muchos especialistas han dicho que la vía online sería muy perjudicial en estos momentos porque en los hogares venezolanos, el padre o los padres, por decirlo así, madres, tienen que salir a buscar el día a día para poder sobrevivir. Y los niños están solos. ¿Quién orientaría a estos niños en estas partes, en la clase online, en sus hogares? Aparte que los docentes no cuentan con un servicio de teléfono inteligente, computadora. Fíjate que para poder dar las clases online, la Federación Venezolana de Maestros hizo un estudio con el SENDA y se necesita $1,120 para poder aplicar estas clases online, porque eso
inclusive ahí está hasta una planta eléctrica, porque hay sitios donde no funciona, no hay servicio de electricidad. Justamente. Hasta una planta eléctrica tendría que tener el padre o el docente. Sí, yo lo estuve investigando. Esta canasta de educación a distancia digital, que ese nombre fue que le colocaron, ¿usted cree que el gobierno lo dé o esté en capacidad de darlo a las instituciones o, no sé, pudiese el gobierno ofrecerle? Bueno, mira, yo creo que no, porque con las canaimas, ellos dijeron que todos los estudiantes a nivel nacional tienen una canaima y los docentes, eso es totalmente falso. Tenemos instituciones que nunca llegó una canaima y donde llegó canaima, algunos docentes no tuvieron ese beneficio de la canaima para poder trabajar con sus estudiantes. Entonces, realmente creo que el Estado no tiene la capacidad para en estos momentos dotar para poder cumplir con esto. Y aparte, quiero decirte que de hace mucho tiempo en el Ministerio de Educación se eliminó el Departamento de Tecnología Educativa, que eran los especialistas que podíamos haber utilizado en estos momentos para hacer las planificaciones de estas clases online. No existe ese departamento en el Ministerio de Educación. ¿Quiénes serían los más afectados de que las clases sean online? ¿Los representantes, los docentes, los estudiantes? En estos momentos seríamos todos, porque los estudiantes para nosotros es algo primordial y es el futuro de Venezuela. Inclusive tenemos padres que dicen que ellos prefieren no enviar al niño o llevarse su niño porque de repente tienen que trabajar en la calle y le da miedo dejarlo porque de repente están vendiendo café, venden torta, X, lo que sea, se los lleva y no los deja en el hogar solo porque niño es niño y pueden inventar. Y para evitar eso, los padres se los llevan. Entonces, imagínate la decepción que hay en estos momentos con la situación que estamos viviendo en Venezuela. Exacto. ¿Son las mismas condiciones que presenta o que tiene un colegio privado y un colegio público en cuanto a las reivindicaciones laborales? Fíjate, los colegios públicos ahorita, la mayoría de los docentes se fueron a los privados porque en los privados les dan un beneficio mejor que el que está dando el Ministerio de Educación. Inclusive tenemos instituciones donde le dan un bono en dólares a estos profesionales. El Ministerio de Educación ha ido incumpliendo el contrato colectivo que fue firmado con el anterior, que era Elías Agua, y era un contrato muy bueno. Y el Ministerio de Educación le debe a los docentes el 280% de incremento que tocaba por este contrato colectivo. Y la incidencia dice que eso pasa un 1000% la deuda que tiene el ministerio. El docente 1, que es el que menos gana 640 bolívares mensual. Dime qué hace un docente con 640 bolívares mensual cuando tienen familia o tienen un núcleo familiar a quien mantener. ¿Qué puede comprar cuando la canasta alimentaria pasa a los 73 millones de bolívares? Y el que más gana 780 con alguna otra prima que le cae por profesionalización, por estudio, por año de servicio, etcétera, etcétera. No le alcanza ni para comprar dos productos de la canasta básica. Entonces, los docentes se están renunciando o simplemente se van, sin meter renuncia, y se van a las instituciones privadas porque ahí están recibiendo posiblemente hasta un bono. Tenemos instituciones donde cada representante lleva un tipo de alimento y le preparan una bolsa de alimento a estos niños. Nos han llegado esa información a cada docente. Entonces, bueno, imagínate. Mala quincena,
más una cesta de alimentaria que ayuda bastante en estos momentos, el docente prefiere irse de las escuelas públicas. La Federación Venezolana de Maestros exige un salario de $600 mensual. ¿Pudiese ser esto viable? ¿Esto alcanzaría? Sí, fíjate, nosotros nos basamos en el artículo 91 de la Constitución de la República de Venezuela, ¿verdad? Donde dice que tenemos que tener un sueldo acorde a nuestro trabajo y a nuestras necesidades para poder cubrir la canasta alimentaria. Y estamos pidiendo, no que nos paguen en dólares, estamos pidiendo un equivalente a $600. Porque sabemos que la moneda de nosotros es el bolívar, a pesar que uno va a un negocio y ya le están cobrando en dólares. Pero nosotros estamos pidiendo equivalente a $600, que eso, bien o mal, estaría ayudando mucho al núcleo familiar de los docentes. Creemos que sí está en capacidad, porque si nosotros vemos que de repente mandan aquí un barco lleno de ganado a otro país, están haciendo gastos para comprar unas máquinas para las elecciones de diciembre y así sucesivamente, entonces sí hay recursos. ¿Y por qué no se utilizan esos recursos para los más fundamentales en Venezuela, que es la salud y la educación? Entonces creo que no hay voluntad para solucionar los problemas aquí en Venezuela. Pero de que hay recursos lo debe haber, porque si tú vas a comprar una cantidad de máquinas para las elecciones, imagínate. Sí, total. Un mensaje de cierre de su parte, señor Machado. Bueno, el mensaje que hacemos nosotros, la Federación Venezolana de Maestros, es un llamado a los padres y representantes, a los docentes, que no nos vamos a incorporar a estas clases online porque no tenemos los recursos, y a los padres que apoyen a los docentes, que son los que realmente están en una situación bien crítica. Ahorita el docente estamos en una situación que lo que ganamos, bueno, en pobreza crítica realmente, porque no nos alcanza ni siquiera para sobrevivir, porque no sé cómo estamos haciendo. Somos como unos magos, estamos inventándonos para poder llevar la comida a nuestro hogar día a día. Entonces el llamado es a todos los padres y representantes que entiendan la situación que estamos viviendo nosotros los educadores y que nos apoyen, que es por la vida, por la salud de nuestro muchachos, jóvenes, y que realmente esperemos que esto pase rápido y que el Ministerio de Educación entienda que nos tienen que llamar a una gran consulta, a una gran mesa, donde nos sentemos todos los involucrados en este sistema, en el sistema educativo, donde son los padres, representantes, gremios y sociedad en general. Chévere. Bueno, muchas gracias por atendernos, señor Edgar Machado. Siempre a tu orden. Muchísimas gracias a ustedes y por estar pendiente de la educación aquí en Venezuela.